Hola, hola, bienvenidos al canal de la Licha y sus colibríes. Aquí les quiero mostrar los nidos que he puesto yo aquí en mi casa. Ya ahorita están ocupados algunos. Y bueno, aquí les quiero mostrar dónde están los nidos. Ahorita el nido ese azul es el que está ocupado con cinco huevitos. Y bueno, les quería mostrar los nidos, que son estos. Son unas charolitas de plástico. Aquí yo me alguien me preguntó que si yo les preparaba los nidos o ellos solitos preparaban los nidos. Pues yo nomás los coloco allí y les pongo un poco de como de basurita, así como de esta, así. Un poco. Y ellos terminan de llenarla, arreglarla. Pero yo, la primera vez que yo las puse, no tenía nada. Estaban los puros plastiquitos. Y fue una sorpresa para mí ver que tenía todo allí, ya el nido preparado. Porque ellos lo preparan a su gusto. No es que yo ahí nomás les ayudo un poco. Y ahorita, por ejemplo, aquí anda la parejita, ahí anda la pajarita, la dueña de este nido, es esa que anda allí. Y bueno, está queriendo venir al nido, pero como ando yo aquí, esa es la pajarita de este nido verde. Y bueno, se va a tardar todavía como una semana y media más para que salgan los polluelos. Y bueno, solo que quise mostrarles el nido. Son de plástico. Una persona me preguntó de qué manera o cómo se los preparaban ellos o yo o cómo. Un poco yo les ayudo y ellos terminan de prepararlos. Y bueno, también les quiero mencionar que ya se quitó los plásticos del aviario. Ya no tienen los plásticos, ya no está haciendo mucho frío y ya está más destapado el aviario, y nos dimos cuenta de que andan muy contentos, muy a gusto así destapado, que les dé el aire, el sol. Y bueno, estos pajaritos aquí, no sé por qué, pero están tratando de hacer un nido allí. Esta parejita están trayendo cositas y están queriendo hacer el nido allí. Ya todos los nidos allá están ocupados. Todos tienen dueño. Y ahorita sí, como ya no tiene el plástico, ya se ve más mejor adentro. Esos son los que hacen más ruido. Los agaporris. Eso, todo el día cantan. Y todo está ya destapado el aviario. Ya les da el aire bien. Todo está destapado, ya se destapó. Y bueno, solo quería mostrarles aquí un poco del aviario. Cómo andan aquí los pajaritos. Dejaron de cantar porque aquí ando cerquitas. Bueno, aquí es donde yo les pongo el agua y todo, las semillitas, pero también ahí en medio tienen las semillitas.
Ya casi empieza el calor. Y es tiempo de que se destapara todo para que entre el aire. Porque sí, en tiempos pasados estaba súper frío aquí. Bueno. Les estaré mostrando próximamente cuando ya salgan los polluelos, los 5 polluelos que va a tener esta pajarita. Ayer miré que andaba otra pareja viendo este nido azul. Y ese no lo van a querer porque todavía hay huellas ahí de que estuvo una pajarita, pero este lo andaban mirando ayer. Y bueno, aquí seguiré mostrándoles cada vez el progreso de este nido de pajaritos, de esta pareja de pajaritos. Próximamente van a tener sus polluelos y les estaré mostrando siempre cómo van a ir creciendo cada día. Bueno, muchas gracias que estuvieron por aquí, gracias a los nuevos suscriptores. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos, darle like para seguir creciendo aquí en este canal de la leche colibrisa. Aquí tengo todos estos tipos de especies de plantas que le gustan a los colibris. Estas son las salvias preferidas de los colibris. Bueno, este es un tipo de las que les gustan y este también. Estas ya se me estaban secando, pero lo bueno que volvió a retoñar y volvieron a florecer. Es el tipo de salvia. Este se llama de otra manera, pero estas son las salvias. Hay diferentes colores. Y bueno, aquí les seguiré mostrando el progreso de los polluelos. Bueno, hasta la próxima. Bye bye.